Bueno, chicos, aquí tenemos un X5, el cual vamos a probar primero la pantalla. Por eso os digo muchas veces que miréis las pantallas, porque muchas veces nos vienen defectuosas, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tengo el teléfono, aquí tengo una pantalla, bueno, solamente el display, no tengo el touch, y vamos a probarlo y para que veáis que funciona correctamente este teléfono. Vamos a conectar primero el conector de display. Quiero que veáis una cosa, ¿vale? Porque he comprado una pantalla que me ha llegado, no voy a decir la empresa que me la ha mandado para que no le perjudique, pero bueno, aquí he conectado el display antiguo que tenía yo de este modelo, de este teléfono, que como os he dicho antes es un BQ-X5. Vamos a poner la batería y quiero que observéis una cosa, ¿vale? Vale, aquí estaría la batería conectada. Y voy a encender el teléfono para que veáis que funciona correctamente lo que es el display, ¿vale? Vale, enciendo y se ve correctamente el display, ¿vale? Joder, perdona que repita mucho lo de vale, pero es que me sale solo. Bueno, a ver, una vez hecho eso, hemos visto que funciona correctamente, acaba de encender. Si le dejáramos un poquito más, iniciaría el teléfono. Vamos a dejar que se inicie y lo veamos. Como podéis ver, se inicia correctamente. Aquaris X5, nivel de batería bajo. Bueno, ya lo hemos probado, vamos a quitar la batería. Vamos a quitar el conector, el flash del display. Y ahora quiero que veáis una cosa. Es que me ha llegado hoy esta pantalla. Como podéis apreciar, está totalmente sin con el precinto. Aquí está el precinto. No se lo coge la pantalla, la cámara, porque aquí está el precinto. Es totalmente nueva, pero me da cuenta de una cosa, que no funciona correctamente, y cuando he reclamado a la tienda me ha dicho que podía ser problema de que los condensadores que están aquí, estos condensadores que están en el display, están haciendo cortocircuito con alguna zona del chasis o del teléfono, y por eso os voy a enseñar la falla que hace. Entonces, bueno, quiero que lo veáis. Como al doblarlo esto para arriba, los condensadores no van a tocar nada conductor, porque esto es la pantalla, así que va a quedarse totalmente aislado y no va a hacer contacto con ninguna parte metálica que pueda producir un cortocircuito. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer va a ser conectar el cable flash a la placa. Y bueno, más que nada, este vídeo está pensado para que no deis nunca por sentada que la pantalla que recibáis está bien. Entonces, nunca peguéis una pantalla si no comprobáis antes el funcionamiento, si está correctamente la pantalla o no. Bueno, vamos a conectar la batería para realizar la prueba del funcionamiento de la pantalla y vamos a ver lo que sucede. Entonces, bueno, este vídeo más que nada para que veáis que os puede pasar a cualquiera que compréis una pantalla y que venga defectuosa. Vamos a ver, encendemos y como podéis apreciar, se queda como una especie como neblina, como si estuviera congelada la pantalla, como si la controladora de imagen no funcionara correctamente y se queda de esa manera, con esa imagen congelada o estática, como queráis decirlo, y no funciona correctamente. Entonces, bueno, vamos a retirar y nada, lo único que quedaría sería cambiar la pantalla por otra, sería enviársela al distribuidor y que nos la reemplazara por otra. Entonces, bueno, espero que hayáis aprendido un poquito más con este vídeo. Es un vídeo más que nada informativo para que lo sepáis. Si te ha gustado y te gusta este tipo de vídeos, dadle un like para saber que este tipo de contenido te está sirviendo de ayuda. Y te animo a que te suscribas al canal para estar al tanto de los nuevos vídeos que vaya subiendo. ¿De acuerdo, chicos? Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo, adiós, chao, chao.